tardes, les doy la bienvenida a las noticias. Atención, a partir de mañana, en comparación con la última encuesta de junio, tres partidos que caen y uno que se mantiene igual. Venimos a la información local. El diputado Frente Amplista Darío Pérez anunció hoy que irá por la evaluación de la gestión del presidente de la República. Un equipo de subrayado está en Asunción. Pero de hablar de fútbol hoy, Blanca, nada, no quieren. Lo adelantábamos hace minutos, el Papa Francisco ya para saber si hubo encubrimiento del presidente argentino Mauricio Macri. Este caso concreto, intención de voto, Daniel. Exactamente. Asesores, ¿cuál puede haber sido el motivo de la subida o la bajada, no? Hacemos la última pausa y enseguida venimos con más noticias. Desde la oposición se insiste en la necesidad de poner en marcha campañas de... Miles de residentes buscan conseguir lo necesario para soportar... Todo lo que tengo para contarte, hay más comensales para sacar a las caravanas y una joya que tenía encima. Internacionales. Hola, Nano. Primero como novios y después con ellos. ¿Serías capaz de llenar mi alma, mis anhelos? No lo sé. Pero es preciso que seamos sinceros a tiempo para evitar desilusiones tardías. Si así fuera, ¿cómo te lo agradecería? Repasamos ahora los titulares más importantes del día. La comuna de Canelones ya quitó 20 chapas a... El Comité de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Vemos ahora el resumen de noticias de la jornada. Nos encontramos mañana, para nosotros mañana es ahora. El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, anuncia su nuevo proyecto. Vamos con los datos del tiempo, mañana viernes.